Esta semana en la canción de oro, Kansas. Carry On, My Wayward Son. Esta rola y su conocido coro serían el primer gran hit de Kansas, algo que ya se merecían desde hace tiempo. Como muchas bandas de la época, Kansas pasaba mucho tiempo grabando y mucho tiempo en tour. Sin embargo, sus primeros tres álbums no tuvieron gran recepción, a pesar de que el público en vivo crecía constantemente. Mientras tomaban un descanso de lo que sería su cuarto álbum en 1976, Left Overture, Steve Walsh, su frontman, se encontró con un bloqueo de escritor. Pero por suerte el guitarrista del grupo, Kerry Lee Brin, tenía creatividad de sobra y bajo la manga tenía una canción que no había compartido con el grupo. Desde el momento en el que la banda escuchara la idea inicial de Carry On, Wayward Son, se enamorarían de ella y les gustó tanto que decidieron no pasar a ensayo, sino directamente al estudio de grabación. De acuerdo con Lee Brin, la canción no está escrita para indicar nada religioso, pero sí algo espiritual, la búsqueda del sentido y el propósito de la vida. Y como todo lo bueno tiene un final, Kansas se separó en 1984, aunque rápidamente se volvieron a unir en 1985. Y con algunos cambios de integrantes y algunos ajustes de tuercas, la banda sigue activa hasta el día de hoy, incluso sacando 5 producciones discográficas más después de su supuesta separación. Esta fue la canción de la semana, Kansas, Carry On, Wayward Son. Yo soy Fer García Crespo y te invito a escucharme de lunes a viernes a través del 94.9, de 12 del día a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche.